que nada y quise ver qué hacía con tanto misterio. Lo seguí, fue a una zapatería, compró unos zapatos y le seguí. No fui yo el que lo vi, fue mi hijo quien se dio cuenta. Aquel mendigo no tenía ni zapatos, estaba sentado y sus pies sangraban. De pronto vi, no veía a mi hijo, se había marchado de pronto. Me fui a casa y allí estaba, rompiendo su hucha se encontraba. No dije nada y quise ver qué hacía con tanto misterio. Lo seguí, fue a una zapatería, compró unos zapatos y le seguí. Llegó hasta donde estaba el mendigo, abrió la caja de los zapatos. El hombre sorprendido le miró, sus ojos se humedecieron y lloró. Cuando vi lo que mi hijo hacía, me avergoncé de no haberlo hecho yo, pero también me sentí muy feliz de ver lo que mi hijo acababa de hacer. No fui yo el que lo vi, fue mi hijo quien se dio cuenta. Aquel mendigo no tenía ni zapatos, estaba sentado y sus pies sangraban.